Okay, let's start. Okay, vamos a arrancar. Vamos a empezar con esto. Es necesario dominar algunos conceptos para poder obtener lo que es la gramática avanzada. Yo estoy seguro de que ustedes conocen lo que es la forma imperativa, ¿cierto? ¿O no? ¿Saben lo que es la forma imperativa? Por ejemplo, cuando tú me dices study, ¿qué significa study? Oye, estudia es para dar una orden. Study es para hacer un pedido. Eso es study. Eso se le conoce como la forma imperativa. Vale, voy a arrancar con esta sesión, que es un poquito más informativa, y luego arrancamos con lo que es el speaking. Quiero que pongan en práctica todo lo que han aprendido. 3, 2, let's go. Can you see my presentation, right? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? No get Ok, I can wait. this. Parts of the speech. Vamos a ver las partes de un speech. Como ustedes saben, hay más de 171 mil palabras en el idioma inglés. Y dice, what are parts of a speech? All the words of the English language are divided into nine classes according to their function, uses in a sentence. These nine word classes are called parts of a speech. Ok, dice que todas las palabras en el idioma inglés se encuentran dividido en nueve clases. Okay, y esto va de acuerdo a sus funciones y a sus usos. Estas nueve clases se les conoce como parts of speech, así se les llama. Okay, las nueve clases se dividen en sustantivo, pronombre, adjetivo, determinante, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Estas son las nueve partes del speech. Tú te preguntas, Carlos, ¿y eso para qué me sirve? Eso sirve para que tú puedas, por ejemplo, determinar el verbo de alguna oración. Por ejemplo, ¿cómo sería lo siguiente? Ninguna persona es culpable. Mira la siguiente oración. Ninguna persona es culpable. ¿Cuál creen ustedes que es esto en inglés? ¿Cómo creen que sea esto en inglés? ¿Alguna idea? Nobody's Nobody is guilty or none of the people. Mi pregunta es, ¿se dice are o se dice is guilty? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Es none of the people are o none of the people is? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguna idea? guilty. La respuesta es is. Excelente. Y, por ejemplo, ¿por qué, profesor? ¿Pero por qué no people? ¿Por qué no es are? Para nosotros poder determinar esto, tendríamos que conocer cómo determinar el sustantivo, el pronombre, el adjetivo de una oración. Les voy dando un spoiler. Siempre que se trabajan con none of, siempre el verbo se va a tomar en singular. ¿Vale? Siempre se va a tomar en singular. Continuemos. Vamos a ver lo que es el sustantivo. Dice que los sustantivos pueden ser una persona, un lugar, una cosa, una idea o una acción. Por ejemplo, John, Mumbai, Penn, Love, Death, etc. En la siguiente oración, John is a gentle. I'm sorry, John is gentle. John es un sustantivo. Luego tengo I have a pen. También es un sustantivo. Pero ¿qué función cumple? Acá cumple la función de sujeto. Y acá, ¿qué función cumple? La de el ob, la del objeto. Por ahora parece que esto que te estoy enseñando puede que no tenga sentido, pero más adelante comprender los conceptos te van a permitir escribir correctamente. Arrancamos con el pronombre. El pronombre es una palabra que se usa para reemplazar a un sustantivo. Existen varios tipos de pronombre. Tenemos los pronombres personales, tenemos los pronombres objetos, tenemos los pronombres relativos. Entonces, todos ellos tenemos que aprendérnoslos. ¿Y para qué sirven? Como su nombre lo dice, sirve para reemplazar al sujeto o depende mucho del tipo, ¿no? Por ejemplo, si es un pronombre personal, un personal pronoun, va a reemplazar al sujeto. Pero si es un object pronoun, va a reemplazar al objeto. Si es un relative pronoun, puede reemplazar al sujeto como al objeto. Vamos a continuar. Luego tenemos los determiners. Dice que son palabras que vienen antes del sustantivo o una frase nominal y sirven para modificarlo o determinar el uso. Entre los determiners más conocidos tenemos los artículos, los adjetivos demostrativos.
los números. ¿Ok? A eso se le conoce como determiners. También están incluidos aquí los pronombres relativos, ¿vale? Ya tenemos que el adjetivo sirve para describir un pronombre, un verbo es una acción que puede estar en cualquier tiempo, un adverbio describe un adjetivo, como también puede describir un verbo. Las preposiciones son palabras que van antes o después de algún sustantivo para mostrar alguna relación, ya sea de ubicación o en tiempo. Las conjunciones conectan a dos palabras o también pueden unir dos oraciones. Las interjecciones son palabras que expresan emociones o sentimientos. ¿Ok? Por ejemplo, hurra, wow, bravo, jeez. Eso se le conoce como interjecciones. Hasta este momento, ¿tienen alguna consulta? Creo que hemos visto lo que es part of the speech. ¿Vamos bien? ¿Sí? Genial, Yes. genial. Ahora, yo me voy a Bien. saltear a otro temita, que es, creo que es el siguiente de aquí, que quiero que aprendan. Esto de aquí. Se le conoce como las reglas del Subject Verb Agreement, que tiene que ver con lo que vimos hace poco. Presten mucha atención. Regla número uno. Si yo tengo dos sujetos que se encuentran linkeados por una conjunción and, el verbo va a ir en plural. Por ejemplo, John and James, ¿viene de dónde? Por ejemplo, viene de John. John plays soccer. Y luego tenemos a James plays soccer. ¿Te das cuenta que los dos juegan fútbol? Entonces puedo decir que James and John play soccer. ¿Te das cuenta que el verbo en qué va a estar? En blue, en plural. Y tú te das cuenta tan solo por el simple hecho de reemplazar el pronombre. ¿Qué pronombre puede reemplazar a James y a John, muchachos? ¿Qué pronombre puede reemplazar a James y John? They. Por tal razón, el verbo debe ir en singular. ¿Te das cuenta? Pero debe ir así en su forma base. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Vamos con lo siguiente. Sin embargo, si el sujeto está unido por un and y expresa la misma idea, el verbo va a ir en singular. Por ejemplo, tengo bread and butter is healthy breakfast. ¿Por qué sucede esto? Porque yo no veo a bread and butter como dos elementos. Yo no veo a bread y luego veo a butter, que es un desayuno saludable, lo veo como si fuera uno solo. En este caso, para mí, esto es un dish. Por ejemplo, muchachos, de repente tú dices arroz con pollo. El arroz con pollo es delicioso. Mi pregunta es, ¿tú vas a poner arroz con pollo are delicious? ¿O vas a ponerme arroz con pollo is delicious? Mi pregunta es, ¿tú ves el arroz con pollo como al arroz y el pollo al costado como dos elementos? ¿O tú lo ves como un plato, como una solo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes aquí? ¿Cómo sería? ¿Arroz con pollo are o arroz con pollo is? Es Es porque tú lo ves como uno solo. Esto de aquí, vamos muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está bien? podría haber explicado en la última parte, no me queda bien la idea que sea con is, porque eran con pollo, sí parece con, no sería rice with Right, tú chicken, dices así así. Yeah, this is rye with chicken. pero con and no cambia el significado, rice and chicken. A ver, rice and chicken. Es que acá dices arroz y pollo. Es que en el idioma inglés, por ejemplo, tenemos el desayuno que es fish and chips. Ahora me pregunto, ¿fish and chips is o fish and chips are? Y ahora escúchame, dice are a delicious dish. Quiero decirte que el fish and chips es o son un plato delicioso. Acá le puedo borrar el a si quieren. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Es La respuesta es is, porque tú no me estás viendo a fish como el pez y chips, como la comida. Tú lo estás viendo como si fuera un solo plato. Ese plato se llama fish and chips. Y por tal razón tú debes de trabajar con el is y no con el are. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? okay. Sí. Regla número 3. Dice, cuando hay dos pronombres, dos sustantivos, y se encuentran unidos por expresiones como el as well, como el together with, como el alone with,
como el ain't not, como el but not, como el in addition to, como el with, como te acabo de mencionar ahorita, como el like, como el etc. La primera palabra es el sujeto real de la oración. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Miren aquí. El rey, así como sus ministros, estaban presentes. Yo pongo was, no pongo were, porque me dice el rey, así como sus ministros. Tú puedes pensar que tu sujeto, realmente tu sujeto es todo esto, sí. Pero ¿quién es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es the king. ¿Se entiende, muchachos? Dice que cuando tú tengas con un as well, tu sujeto real es the king. Entonces tú me tienes que poner un was. No se te ocurra ponerme un where. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Gabriela y Daido, ¿vamos juntos? ¿Sí? Sí, solamente que tendría que saber todas las, qué palabras son, ¿no? Para poder, darme cuenta. Podrías darte cuenta con las palabras como as well, como las acabo de mencionar, como tienes que memorizar, pero no necesariamente, porque tú me dices, esto para mí yo veo como que acompaña al rey, mira. Por ejemplo, oye, el rey, así como sus ministros, estaba presente. O sea, ¿quién estaba presente? Me importa más el rey. ¿Te das cuenta? Si tú le quitas esto, se entiende, mira, el rey estaba presente. Ahora yo te digo, el rey, así como los ministros, estaba presente. Tu sujeto real es el rey. Mira el siguiente ejemplo. Tú eres responsable por esto. Ahora tú y no John. Eres responsable por esto. En este caso se pone are. ¿Por qué? Porque you trabaja con are. ¿Estamos juntos? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opinas? ¿Vamos bien? ¿Quieren que siga? Ahora, ¿qué cosa es un mishap? ¿Qué es un mishap? Es un accidente, un percance. ¿Se entiende? Vamos con el siguiente, chicos. Entonces, cuando tú me tengas un as well, un and not, vamos aquí. Aquí te dejo las palabras, ¿ok? Para que las tengas en consideración. As well, together with, along with, and not, but not, in addition to, with, like. The first word is the real subject. Tienes que emprenderte esto. Vamos con la regla número 5. Esto de aquí también me gusta mucho. Que es el either or, el neither nor, el not only but also, el or y el nor. Dice que el verbo agrees with the second or the nearest subject. El verbo va a depender del sujeto más cercano. Por ejemplo, pregunta, ¿ustedes saben usar el either y el neither? ¿Ustedes saben cómo usarlos o no? ¿Quieren que les explique? Sí. Sí. Ya, yo les explico. Les voy a enseñar cómo usar el either y neither. A ver, primero, antes de continuar, el either y el neither. Acá está la diapositiva. Este tema realmente a veces como que nos sorprende porque nosotros estamos acostumbrados a agregarle el or a todo lo que queramos para dar opciones. Pero no siempre ocurre esto. En el idioma inglés tenemos estas palabritas como either y neither, que lo pueden escuchar en la pronunciación británica como either y neither. Dice pronunciation y ya está. Dice que esto sirve para darme a escoger entre dos cosas. Pueden ser dos adjetivos, dos sustantivos, dos verbos, dos frases, dos cláusulas. Vamos a poner ejemplos. Miren, tú dices aquí, oye, no estoy seguro de dónde Bruno es. Él es de España o de Italia. Pero no me digas, he is Spanish or Italian. No, tú para darme a escoger entre estas dos elecciones, estás obligado a utilizar el either, que vendría a ser lo correcto. Yo he notado que, por ejemplo, tú dices, cuando te pregunten, oye, ¿qué quieres comer? ¿De chocolate o de vainilla? ¿Do you want to eat chocolate or vanilla? No debería ser así, porque tú le estás dando solamente dos opciones, en la cual deberías decir, ok, ¿do you want either chocolate or vanilla? ¿Vamos bien? Dos adjetivos. En este caso, el either funciona con dos adjetivos, pero no solamente funciona con dos adjetivos, sino también con dos sustantivos. Por ejemplo, dice, oye, yo he ahorrado dinero para comprarme o un vestido o un nuevo abrigo.
no para otra cosa. O sea, he ahorrado dinero para estas dos cosas, nada más. ¿Se entendió? ¿Vamos juntos? ¿Sí? Una consulta. ¿Y si yo no utilizo el líder, solamente digo el Lord, está bien o cómo Si sería? tú no me pones el líder, quiere decir que no es una elección. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, mira. Cuando te preguntan, oye, ¿qué color te gusta? Si tú me dices, I like red or blue. Lo que me está diciendo es que me gusta el rojo o el azul. ¿Te das cuenta? Y yo te vuelvo a preguntar. Okay. I like either red or blue. ¿Qué significa? Cuando tú me dices I like either red or blue, lo que me estás diciendo es que a mí me gusta solamente estos dos colores. O me gusta el rojo o el azul. No me gusta nada más. Esos dos nada más me gusta. En cambio, con el otro te dices, oye, me gusta el rojo o el azul, y doy como que más onda para decir de que me puede gustar otros colores. ¿Se entiende? Mira, un ejemplo más claro. Imagínate que tú tienes a tu hermanito. Tienes a tu hermanito. Van y buscan, van a la tienda. Y, por ejemplo, yo le pregunto a él. Mira, a ver, acá está. Estos son muñecos, ¿ok? Son sus muñecos. Él quiere un muñeco. Y yo le digo, oye, escoge uno. ¿Cuál te gusta? Le digo, mira, digo, oye, escoge uno. ¿Cuál te gusta? Me gusta. Te dice, ¿o cuál quieres? Le digo, oye, ¿cuál quieres? Bueno, I want the red one. Quiero el rojo. Or maybe the yellow one. Or the yellow one. Ahí está, mira. Mira, analicemos. Dice sí. Oye, ¿cuál te gusta? Le digo, ¿cuál quieres? Y él me dice, yo quiero el rojo o el amarillo. Me da idea de que tú puedes escoger incluso otro color luego. O sea, me da esa idea. O sea, yo digo, ah, este no sabe ni siquiera lo que quiere. Pero si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Le digo, oye, ¿sabes qué? Escoge solamente entre, va a decir, escoge entre el rojo o el amarillo. Yo le doy a escoger a él, no lo limito. Le digo, ok, choose between, o quieres comprarte, o te compro either the red one, or the yellow one. Ya lo limito. Esto de acá me sirve para ayudarle a escoger a la otra persona, pero solamente entre dos opciones. Ya no dejo libre a que pueda pensar en otras respuestas. Por ejemplo, yo te digo, oye, yo pienso que Daido, mira, yo te digo, Gaby, yo pienso que Daido es, o es mexicano, o es ecuatoriano. Y tú me dices, no, Daido es peruano. Pero si yo te digo, oye, Gaby, yo creo que Daido is either Mexican or Ecuatorian. Tú ya estás, o sea, solamente es uno de esos dos. No te deja a pensar que puede ser de otra nacionalidad. ¿Se entiende ahora sí que abre las? ¿Por qué es usar el either y el or? ¿Sí? Yes. Vale. Por ejemplo, yo le digo, oye, ¿cuál quieres? Yo le digo, yo te puedo comprar. Le digo, este está a $10, $11, $12. Yo le digo, oye, yo te puedo comprar o el naranja. Yo te puedo comprar el naranja o el amarillo. Y tú eres un niño berrinchudo y me dices, no, yo quiero el azul. Vale, no pasa nada. Pero si yo te digo, oye, yo solamente te puedo comprar either the blue one or the yellow one, él automáticamente descarta de su mente estos dos. O imagínate que yo le digo, oye, mira, ¿cuál te gustaría? Yo te puedo comprar el amarillo o el azul. Y tú me dices, no, yo quiero el naranja. No, no me cierras, tú me dejas esa chance. Pero ¿qué pasa? Te digo, oye, yo te compro either the blue or the yellow. Automáticamente me descartas los otros dos, porque solamente te doy estas dos opciones. Te limito. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora sí creo que queda un poco más claro. ¿O no? ¿Se entiende que ha bien dado? Yes. Perfecto.
Ahora, este Escuchar. IDE, dime. Sí, se entiende. Ajá. Continuemos. No solamente funciona con eso, sino también funciona con verbos. Aquí, por ejemplo, le digo, le doy dos opciones. Imagínate que Daido comete una falta de respeto y le digo, Daido, ¿sabes qué? O te disculpas o te vas. ¿Te das cuenta? O sea, te limito. O sea, que si tú no te disculpas, te tienes que ir. Así de simple, ya te limité. Por eso utilizo el IDE. El otro también puede ser con una frase. En este caso dice, tú te puedes quedar o conmigo o con Janet. Con nadie más no te puedes quedar. ¿Se entendió? Lo estoy limitando. También funciona con oraciones o cláusulas. Por ejemplo, tengo o manejo al aeropuerto o consigo un taxi. No me queda de otra. No puedo ir en bicicleta, no puedo ir, no sé, en avión, pero digo, oye, o manejo hasta el aeropuerto o me voy en taxi. Una de dos, pero no me estás diciendo, no me das la chance de, por ejemplo, irme en el transporte público o no me das la chance de irme en bicicleta, por ejemplo. Ya lo limité. ¿Se entiende? Y luego también tenemos para los prefijos. Tú puedes decir, we can either pre or post date the document. I don't mind. Pre and post, ahí está, ¿ves? Y de la misma forma ocurre con el neither. El neither es como que ni Brian ni su esposa mencionaron nada acerca de mudarse. Esto significa que Brian no mencionó y su esposa tampoco mencionó. Por eso que ninguno de los dos, ni Brian ni su esposa. La siguiente, mira. We got some wet. We had neither umbrellas nor raincoat with us. Dice lo siguiente, oye, nosotros no tenemos, este had neither ya me lo niega, porque dice, nosotros no teníamos ni umbrellas ni trajes para la lluvia con nosotros, no tenía ni uno ni lo otro. Aquí también, mira, ni nuestra familia, ni tampoco nuestros amigos saben que nos vamos a casar. ¿Vieron? Neither nor. Igualito aquí. Tom dijo que él me contactaría, pero ni me ha escrito ni me llamó. También funciona con verbos. Por ejemplo, digo, oye, ni Chris ni Pat vinieron a la fiesta. Hasta aquí, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? Todo bien, ¿cierto? Genial. Ahora, aquí, esto dice que el neither El nor líder suena más. siempre va con el north Exacto. El neither toda la vida trabaja con el nor. Y el either es el que trabaja con el nor. El either es el que trabaja con el nor, pero el neither trabaja con el nor. Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? ¿Preguntitas? ¿No? Vale. Ahora, para poder comprender esto, esta parte de aquí, es necesario que ustedes me dominen, por ejemplo, cómo decir también y cómo decir tampoco. ¿Ustedes me dominan esas dos estructuras, el también y el tampoco? Vamos a practicar un poco con el neither y el either, ¿vale? Deme un segundo, les voy a mandar una serie de ejercicios. Quiero que lo dominen primero eso, ¿vale? A ver, les voy a mandar y me van a compartir su pantalla. Un segundito. Ahí les mando. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, chicos. 3, 2, 1, start. Vean el siguiente ejemplo. ¿Qué opinan? Dice, in this game, you win, lose. You can be a winner or a loser. ¿Qué opinan? ¿Cuál es? En este juego, ¿cuál creen que sea la respuesta? No.
la decisión de este juego, o ganas o pierdes. Me limita. ¿Te das cuenta? Si no me quiere limitar, por ejemplo, en la siguiente me podría haber limitado, pero es obvio, ¿no? Tú puedes ser una ganadora o un perdedor. Ya está. Aquí, ¿qué sería? Either Sue or Sarah will help you with your homework. They are both busy at the moment. ¿Cuál creen que sea la respuesta aquí? Neither. Neither, porque te dicen que están ocupadas, ¿no? Dice, oye, ni Sue ni Sara te van a ayudar con la tarea. Ellas están ocupadas. Muy bien, Gaby. La siguiente, this is my offer. You. Either. Either. When I go to the restaurant, I eat. These are my favorite Either. meals. Either. Es lo único que le gusta, así que me limita. His father believed. Neither. Neither. Bien, Gaby, neither. I need. Neither. Neither se traduce como yo no necesito tu ayuda ni tu compasión. Either or neither. Either. Bien, either, buena. Either, neither, which one? Either. Siguiente, my mom can. Neither. You can use either this computer or neither. ¿Cuál de los dos? Neither. Are you sure? Dice, tú no puedes usar ni esta computadora o la otra. Alguien debe repararlas. Muy bien. Estuvo fácil, ¿cierto? ¿Sí? Vale. ¿Saben cómo usar el cómo decir también y tampoco en inglés? ¿O no? Más o menos. A ver, vamos a hacer un pequeño review. Also, tú en el caso de también. A ver, vamos a ver. Mire, exacto. Por ejemplo, miren, chicos. Yo les digo, I speak English. Yo hablo inglés. Ahora, ¿cómo dirían yo también? Ni tú. Me too. ¿Otra forma de decir me too existirá? Ni líder, creo. ¿El Aswell? No, se dice so. So do. So do I. Ah, So do I. sí. O también podríamos decir, I do too. Entonces, cuando quiero hablar de mí, tengo tres opciones. Veamos cómo dirían ustedes. Ella también, chicos. ¿Cómo dirían ella también? No puedo decir me too, o sea que eso está descartado. ¿Cómo sería el siguiente? So, ¿so qué? Sodushi. So does she. Ah, sorry. So does she. Y lo otro sería she does. She does too. Pregunta, ¿cómo sería nosotros también? El primero está descartado. ¿Cómo sería la segunda versión con el show? So do we, y we do too. So do we. Muy bien. ¿Y cómo sería? We do. We do too. We do too. Excelente. Ahora voy a cambiar la oración. Quiero decir, I am a teacher. ¿Cómo diría yo también? ¿Cómo sería yo también? Me too. ¿Cómo sería yo también utilizando el so? So qué. Todo So am I. So am I. ¿Y cómo sería la otra versión? I am. I am too. ¿Vieron? ¿Cómo sería ella también? Descarto la primera.
¿Cómo sería ya también, chicos? So. So, does she? No. So is she. O podría ser she is tú. ¿Cómo sería nosotros también, profesor? Te digo, oye, yo soy un profesor, nosotros también. La primera está descartada. La segunda, ¿cómo sería, chicos? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? So are we. So are we. Muy bien. So are we. O podría ser we are. We are too. Bueno, vamos con otra. Quiero decir, por ejemplo, quiero decir que Carlos wrote a letter. Quiero decir que Carlos escribió una carta. ¿Cómo diría yo también? Me too. ¿Cuál sería la otra versión? So was I. Incorrecto, sería so did I. Ah, sí. So did I. La otra forma sería I I did. did too. ¿Cómo sería con ella también? So qué. Did she? Did So did she or she did she did too. too? Y la otra versión también quedaría descartadísima y diría so did we did too. Vamos con otro. ¿Puedo crear otra oración? Sí, vamos con otro. Aquí. Quiero decir que Carlos can't speak German. Carlos no puede hablar alemán. ¿Cómo diría yo también? A ver, este de aquí voy a ponerle en afirmativo. Carlos también puede hablar alemán. ¿Cómo digo yo también? Me too. O. Ok. Todo ahí. Incorrecto. So can I. Ah. O I can. Ah, Can too. ¿Cómo sería, por ejemplo, con Carlos will go? ¿Cómo diría yo también? Me too. Me too. O también podría decir, so que. So will I. So will I or I will too. ¿Cómo diría la siguiente oración? Carlos had traveled. Carlos había viajado. ¿Cómo diría yo también? Me Me too. too. O so. So hot. So had So I. O I had too. ¿Se dieron cuenta? Vamos con el siguiente. Carlos has played. Carlos ha jugado. ¿Cómo diría yo también? hot. So have So hot. I have too. Si fuera con she, obviamente cambiaría so has she. And she has too. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Se ha entendido el uso de yo también? Esto simplemente es para decir yo también. ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Hay alguna diferencia entre los tres? ¿Entre los tres? No. No comprendo la diferencia entre los tres. ¿A qué te refieres? ¿Entre decir me too, so can I, I can too? Ajá. No, da lo mismo. Puedes usar el que tú quieras. Aquí también. Aquí solamente tienes dos versiones. No tienes tres. Acá tienes dos. Solamente hay tres versiones cuando trabajas contigo mismo. Ahora, si tú me preguntas cuál usar, la verdad que Gabriela y Daido utiliza el que te sientas más cómodo. O sea, los tres son iguales. Pero si tú quieres saber, por ejemplo, cómo nota algo, un nativo puede que te diga esta versión, pero una persona que no es nativa simplemente conoce la segunda versión. ¿Por qué? Porque la primera versión es una versión muy nativa. Pero el nativo utiliza cualquiera. ¿Vale? Pero para que no te dejes sorprender. Ya te enseñé las dos formas. ¿Estamos bien aquí? ¿Gabi y Daido? ¿Todo bien? Yes. Perfecto. ¿Puedo continuar con él? ¿Yo tampoco? ¿Sí? Ok. Entonces, esto es para decir yo también. Ahora, ¿cómo diré yo tampoco? Para decir yo tampoco, por ejemplo, te digo, yo no hablo inglés. Digo, I don't
don't speak English. Yo no hablo inglés. ¿Cómo diría? Yo tampoco. Ya no tiene sentido decir yo también. Se diría yo tam. Yo tampoco. Si tú antes me decías me too, ¿qué voy a decir aquí? Voy a decir me. Me neither. Me neither significa yo tampoco. En lugar de usar el so, yo no voy a usar el so, ¿qué voy a usar él? En neither. Y en lugar de usar el I do too, que es el que usaba en afirmativo, lo tengo que negar. Diría I don't either. ¿Vieron, chicos? ¿Vieron? Lo voy a volver a escribir. Denme un segundito. Aquí está. Dice, I don't speak English. Yo digo, me neither. También podría decir, ¿qué más? Neither. Neither do I. O, don't either. Siguiente ejemplo para ustedes. She didn't pass the exam. Ella no pasó el examen. ¿Cómo dirían? Pepito tampoco. Pepito tampoco, no tiene la primera versión. ¿Cómo sería la otra versión de Pepito? ¿Cómo sería? Ni de verdad, Pepito. Es que no puede ser das, porque estamos en el pasado. Neither did Pepito. ¿Y cuál sería la otra versión? Pepito didn't either. Dime Vamos por por otra. acá, ¿qué escribe, Cholo? Vamos por acá. Miren. Carlos will not play. Carlos no jugará. ¿Cómo diré que Gaby tampoco? Gaby tampoco. ¿Cómo lo diré? Neither. ¿Neither qué? ¿Te recuerdan que este neither will not viene de la contracción de quién? Del won't. Entonces puedes escucharla como won't también. Y ahí está. ¿Neither qué, muchachos? Neither want. Incorrecto, Gaby, porque mira, cuando es en don't, tú me tienes que poner así, normalito. De didn't, me pones normalito. Del won't, ¿cuál sería su versión? Will. Neither will she. ¿Y cómo sería la otra? She won't either. ¿Vieron? Esto significa ella tampoco. Vamos con otra. Por ejemplo, te digo que Dido hasn't sent. Dice que Dido no ha enviado. ¿Cómo diría? Yo tampoco. Hasn't sent. ¿Cómo digo yo tampoco? Neither. Ni neither. Ni neither o Ni neither. neither. Neither has I. Neither. No, Hawaii, Hawaii. Neither have I o me neither. Y la otra sería I qué. I haven't either. Neither. A ver, les voy a pasar unos ejercicios para practicar. Un segundito, chicos. Ok, a ver, arranquemos. Arranquemos. Van entendiendo, ¿cierto? Ok. Voy a compartir pantalla. Let's go. A ver, chicos, si yo te digo que me gustan los gatos, ¿qué diré? ¿Yo también o yo tampoco? ¿A mí también o a mí tampoco? Tengo que decir, a mí también, obviamente. Ahora, ¿cuál voy a decir? So am I, so do I, or I don't either. ¿Cuál sería la respuesta? Di. B. So do I. Perfecto. Siguiente. Yesterday I ate lomo saltado. Ayer comí lomo saltado. Yo también. ¿Cuál sería la respuesta? Di. B. So did I. I haven't or I've never seen a ghost. Nunca he visto un fantasma. ¿Tendría que decir yo también o yo tampoco? ¿Cuál respondería? Si te digo que nunca he visto un fantasma, sería yo tampoco.
Ahora, ¿cuál sería la Neither have respuesta? I. Hey. Neither have I. Buena. I'm going to be a teacher. Yo seré una maestra. Como digo, yo también o yo tampoco. ¿Y cuál sería la respuesta? Who am I? So am I. Muy bien, so am I. Te dice, yo no puedo nadar. I can't swim. Tengo que decir, yo tampoco. ¿Cuál de los tres sería la respuesta? ¿Qué opinan? Dice, yo no puedo nadar. Hey, no puede ser la última. La última no se puede. La primera. Buena, Gaby. I love Chinese food. Sería so do I, so have I, or so am I. What is the answer? Hey. Hey, so do I. Muy bien. I don't want hamburgers. No quiero hamburguesas. So do I. I don't either. Or I do either. ¿Qué opinan? No quiero hamburguesas. Primero determino que la respuesta es yo tampoco. Vale. Entonces, como digo, yo tampoco está descartada la primera. Pero me quedaría la B y la C. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Which letter? ¿B or C? A ver, yo la hago. La B. ¿Y por qué no puede ser la última? Si también está con el líder, ¿por qué no puede ser la última? Es que tiene la negación de don either es igual Ah, a neither. don't either. Muy bien, tendría que haber sido don't either. Muy bien, muy bien. Ahora, nos quedan tres. Dice, I can't stand a spicy food. No puedo soportar la comida picante. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, I can't stand spicy food. Yo tampoco. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Sí, neither can I. Muy bien, Gabby. I'm in the mood for pizza. Yo también. What is the answer? I am too. Y la última, I think Peruvian food is delicious. Yo también. So do I. Ahora, miren lo que voy a hacer, muchachos. Vamos a combinar todo lo que hemos aprendido. A ver, veamos. Veamos, veamos. Préstenme mucha atención. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Mira, Perú. Digo. Carlos didn't kill Pepito. Y también sería que Mario didn't kill Pepito. Yo, por ejemplo, muchachos, puedo decir la siguiente, ¿no? Miren. Carlos didn't kill Pepito. Y Mario tampoco. ¿Creen que ustedes tengan sentido? Miren, 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 miren. Dice. Carlos no mató a Pepito y Mario no mató a Pepito. Esto se comprende como que Carlos no mató a Pepito y Mario tampoco. ¿Cómo podrían decirme ustedes que Mario tampoco? ¿Cómo sería, muchachos? Carlos didn't kill Pepito. ¿Y qué más? ¿Cómo sería yo tampoco? ¿Si me ayuda? ¿Y qué más? Como digo, y Mario tampoco. ¿Alguna idea?
¿Cómo dirían Mario tampoco? Lo acabamos de aprender hace muy poquito. ¿Cómo se diría? A ver, inténtelo. A ver, prueba. ¿Qué respuesta me podrías decir? Mario tampoco. A ver. Mario Diren Ider Sería Mario. Diren Mario. Didn't. Y, Ider. ¿cierto? Y esto Ajá. también podría haber sido de la siguiente forma, mira. And neither Mario, neither did Mario, ¿cierto? Podrían haber dicho de las dos formas. Pero ¿qué es lo que pasa también? Es que mira, si Carlos no mató a Pepito y Mario tampoco mató a Pepito, quiere decir que ni Carlos nor Mario y el Pepito. ¿Se entiende, muchachos? Mira, las dejo estas dos. Ni Carlos ni Mario mataron a Pepito y Carlos no mató a Pepito y Mario tampoco. ¿Cómo les fue, muchachos? ¿Van bien o se perdieron? Mira que hemos combinado las dos cosas que hemos aprendido. ¿Estamos juntos? A ver, les dejo una para ustedes y me escriben las dos versiones, ¿ok? Por ejemplo. Carlos haven't studied. Y Ana hasn't studied. A ver, inténtenme las dos versiones. ¿Cómo sería la primera versión, chicos? ¿Qué opinan? Neither Carlos, no Ana. Vamos con la primera. Ajá. Neither Carlos, Carlos nor no. Ana. Ahora, Está aquí está el have. problema. Aquí yo no sé si poner have o has studied. Lo voy a dejar ahí. Yo lo ¿Y voy a dejar ahí. Carlos Haben está bien? Dime. ¿No sería Carlos Hasen? ¿En dónde? En tu ejemplo, Carlos Hasen Ah, está. aquí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahora, mi pregunta es, aquí, yo no sé si poner have o has, ¿cierto? Porque son dos. Ahorita lo vemos eso. Carlos Diana. Vamos con el otro. ¿Cómo sería? Carlos hasn't studied. And Ana, ¿cómo sería la otra versión? And Ana, ¿qué, chicos? Didn't either. No, no, en este caso, has either. Hasn't either. Hasn't either, tampoco. Ok. ¿Hasn't either? Claro, hasn't either. Vamos a escribir aquí. Hasn't either. Ahora, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál debe ser la respuesta aquí? ¿Neither Carlos nor Ana have o has? ¿Qué opinan? Cuando les pase esto, cuando ustedes me trabajen con el either o el neither, el verbo va a depender del último sujeto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Has. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, No. chicos? ¿Vamos bien? Todo depende del último sujeto. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Miren. Carlos y Pedro have studied. Y luego tengo Ana. Hasn't studied.
Entonces, bueno, aquí le voy a cambiar, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo, sería neither Carlos nor, por ejemplo, Ana en Pedro. Luego yo no sé si poner have o has studied. Quiero decir que ni Carlos, ni Pedro o Ana, pues me fijo. Me fijo el último sujeto. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, en lugar de para que se entienda un poquito más rápido, mira lo que voy a hacer. Ni No sé. Carlos ni mis hermanas, mira, nor my sisters. Creo que hice nota más claro. Pregunta: ¿con qué voy a trabajar? ¿Con el have o con el has? How? Con el have, porque esto depende del sujeto que está aquí. Entonces, my sisters es have. Pero en este caso, tengo a Ana. La respuesta debería de ser has. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿O no? Ahí está. Aquí deberíamos trabajar con el have. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Es gramática, como pueden ver, un poquito avanzada, ¿cierto? Pero no es nada imposible. ¿Preguntas o dudas? ¿Vamos bien? Hemos aprendido a decir yo también. Hemos aprendido a decir yo tampoco. Ahora hemos aprendido a decir ni esto ni lo otro. ¿Estamos juntos? Nunca lo ¿Sí? vimos. Guau, está difícil. Siempre se escoge el último sustantivo. ¿Desean que avance o desean copiar? Un ratito para copiar, please. Pero igual ya está grabado, ¿verdad? Sí, todo está siendo grabado para que puedan repasar luego. Por eso estoy tratando de explicar despacito. Si gustan, puedo volver a repetir. Gaby, ¿deseas que repita algo? ¿Alguna parte en específico de repente? ¿O más ejemplos? Más ejemplos en realidad. Más ejemplos. A ver, vamos a ir aquí. Por ejemplo, mira, quiero decir que Gabriela, didn't have a car. Dices que Gabriela no tenía un carro. Y también te digo que Pedro didn't have a car. Vale. Primero, yo lo puedo decir de la siguiente forma. Puedo decir que Gabby didn't have a car and Pedro didn't either. ¿Vieron? Una forma muy fácil de recordar esto es que tú puedes hacer lo siguiente, mira. Es como es, en Pedro didn't have a car. Como ya es redundante, porque mira, te das cuenta que se sobreentiende, lo reemplaza la palabrita either. Entonces digo, Gabby didn't have a car and Pedro didn't either. Ahora, que Gabby no tenga un carro, no tenía un carro, y Pedro tampoco tenía un carro, se puede decir que neither Gabby nor Pedro. Mi pregunta es, ¿será has a car? ¿Qué opinan, chicos? ¿Have o has? ¿O didn't? O no sé. En este caso, como la oración está en pasado, el verbo es have. Entonces aquí tengo que poner had. Ni Gaby ni Pedro tenían un carro. ¿Vieron? ¿Vieron, chicos? Porque en el pasado no afecta. Vemos el siguiente ejemplo. Gabby is a teacher. Y luego digo que Pedro is not a teacher. Gabby is not a teacher. Entonces digo lo siguiente. Gabby and Pedro, o Gabby isn't a teacher. Gabby no es una profesora. And Pedro is not a teacher. Entonces, me doy cuenta de que el is not a teacher se repite. Entonces, lo único que hago, le cambio por el either. Ahora, si Gaby no es una maestra y Pedro no es un profesor tampoco, quiere decir que ni Gaby, nor Pedro. Ahora, mi pregunta es, en este caso presente, ¿tendría que ser el is o el are a teacher? ¿Qué opinan? ¿Qué voy a usar?
me tengo que fijar el último sujeto. En este caso es Pedro. ¿Pedro va a trabajar con quién? Con Elise. Entonces la respuesta sería is a teacher. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasaría si digo lo siguiente? Gabby is not a teacher. Pero no, yo no tengo a Pedro, tengo aquí. My parents are not a teacher. Entonces, esto yo entiendo es que Gabby. Gabby is not a teacher and my parents aren't either. Entonces, si Gabby no es una maestra y mis padres tampoco son maestros, quiere decir que Gabby nor my parents. Ahora acá se viene la cosa, ¿será is? ¿O será ahora, muchachos? ¿Qué opinan? Tiene que ser are, porque tomo el último sujeto. Are. ¿Te das cuenta que ni Gaby ni mis padres son profesores? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya está hecho. Perfecto. ¿Quieren copiar? Les doy unos minutos para que copien. Okay. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Miren aquí, muchachos. Y eso es lo que yo había agregado acá. Dice que cuando ustedes me pongan el neither y el nor, esto de aquí es más formal. En cambio, cuando ustedes me usan esta versión, es un poco más coloquial, o sea, es más común. Miren, Italia no llegó a los cuartos de finales el año pasado y Francia tampoco. Ahora ustedes lo quieren llevar al otro nivel. Sería que ni Francia ni Italia llegaron a los cuartos de finales el año pasado. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Vale, perfecto. Ahora, aquí es donde yo está lo que les explico. Cuando ustedes me trabajen con el either o con el neither, porque también se puede igual trabajar con el either, siempre se va a tomar al sustantivo sujeto que se encuentra más cerca al verbo. Miren, miren aquí, chicos. Digo acá. O su mamá o mis hermanas están cantando. O su mamá o mis hermanas. Yo tengo que tomar al sujeto que está más antes. Porque mira. O mis hermanas o su mamá están cantando. Tomo el sujeto más cercano. Tomo his mother. Y por eso pongo el is. Acá tomo my sister y por eso tomo el are. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? También funciona con el either, mira. Con el either. Con el neither ya se los expliqué. Miren aquí. Ni su mamá ni mis hermanas están cantando. Ni mis hermanas ni su mamá está cantando. ¿Te das cuenta? Siempre se toma el sustantivo que se encuentra más cerca al verbo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Y creo que eso es todo. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Se comprendió la lección? Les voy a compartir este material en su grupo de WhatsApp para que lo puedan tener a la mano y lo puedan estudiar en cualquier momento. Denme un minuto.
Ya se los acabo de enviar a través de su chat. ¿Tienen ustedes alguna pregunta para mí? ¿Quieren que practiquemos un poquito eso? ¿O si se comprendió y quieren que les dé otro tema más? ¿O de repente tienen alguna pregunta sobre un tema pasado anterior? ¿No? ¿Todo va bien? Sí, yo quería hacer una consulta. Claro que sí. ¿Cuáles son tus preguntas, Gaby? Respecto a este tema, a mí sí me cuesta todavía porque siento que no lo aprendí bien, entonces necesito practicarlo más. ¿Qué sugerencias me podría dar para...? Porque esto sobre todo es a la hora de hablar, pues, ¿no? Porque a la hora de escribir uno se puede tomar su tiempo, pero a la hora de hablar, pues, hay que hacerlo rápido. Ok, por ejemplo, si tú estás acostumbrada, o sea, déjame decirte, Gaby, que el tema puede que pa parece difícil, o sea, tiene la apariencia de ser difícil, pero es bien fácil. Mira, te voy a dar un truco. Cuando tú me dices, oye, quiero irme a jugar básquet o fútbol, mira, I want to play soccer or basketball. Entonces, si tú solamente tienes como dos elecciones, agrégale either. I want to play either soccer or basketball. ¿Te diste cuenta? Lo que hace el líder es limitarlo a dos opciones, Gaby. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo te pregunto, Gaby, imagínate que nos vamos a comer en un restaurante todos y te digo, Gaby, ¿qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres tomar? No sé. Do you want to drink? Would you like to drink soda or sparkling water? Entonces, no, I want to drink coffee. Te limito, o sea, o me estás diciendo que quieres café. Pero si yo te digo, Gaby, yo soy tu papá y tú eres mi hija y te digo, Gaby, you can drink either soda or sparkling water, ya no te doy tú, por más que quieras, no vas a poder decir otra cosa, porque solamente te he limitado a esas dos opciones. ¿Te das cuenta? Y lo único que haces es ponerme el either adelantito. Eso es todo. Imagínate que hay tres personas en una habitación: Pepito, Juanito y Anita. Mira, Pepito, Juanito y Anita. Entonces, mataron a Anita. La respuesta es: ¿quién mató a Anita? Tú no vas a decir, ¿la mató Pepito o Juanito? Ya, pero solamente quedan dos opciones. Tienes que utilizarme el líder. O lo mató Pepito o lo mató Juanito. Nadie más. No puede haber sido otra persona porque solamente estaban tres personas en la habitación. ¿Se entiende? Cuando tú me utilizas el either, ya lo limitas, no dejas a que me puedan decir otra cosa. ¿Se entiende, Gaby? ¿Sí? Por ejemplo, si me mandan un mensaje ahorita a través del chat de Zoom, yo no voy a decir, me mandó un mensaje o Gabriela o Daido, o sea, con el or. Send me a message Gaby or Daido. No, yo diría, o solamente fue Gaby o solamente fue Daido. Nadie más. Lo limito porque solamente están ustedes dos aquí. ¿Se entiende? Perfecto. Esa es mi primera sugerencia, que utilices el either para reemplazar con el or. Siempre que haces un or y lo quieras limitar, utilízame el either. Y ahora, el neither es como ni Pepito ni Juanito, o sea, ninguno de los dos. Lo que puedes ir ganando para ganar más confianza es hacer el ejercicio que hicimos. Es decir, pongo yo juego fútbol. Digo, yo también, y luego digo, yo tampoco. Y haces planchas. ¿Se entendió, Gaby? Sí. Okay, Esa thanks. es mi sugerencia. Voy a dejar algunos ejercicios también para que ustedes practiquen. A ver, por ahí les comparto. Ahí les voy a compartir algunos documentos para que también ustedes los tengan. Me dan un segundo, aquí está. A ver, ahí les voy a compartir un archivo. Ahí les voy a crear uno con sus respuestitas. Denme un segundito. Acá estamos. Ok, les acabo de mandar un archivo, un PDF, a ver, acá está, un PDF con algunos ejercicios, pero vamos a hacerlo juntos y de todas formas se los mando. A ver, ahí voy a compartir mi pantalla. Dice, sí. I don't like pizza.
don't like pizza y qué más, chicos. Dice, no me gusta la pizza. ¿Qué voy a decir? ¿Yo también o yo tampoco? ¿Qué es lo que voy a decir? Yo tampoco. Entonces, ¿cómo se dice? Ni idea. Ya está. Vamos con el siguiente. A David doesn't live in London. I don't. Dice que David no vive en Londres y yo tampoco. ¿Cómo digo? ¿Otra forma de decir yo tampoco? I don't. Either. Dice que John doesn't want an ice cream and he and the children don't. Dice que John no quiere un helado y los niños tampoco. ¿Cómo sería? Don't. Either. ¿Vieron? Dice que Amanda no es francesa. ¿Y qué más? Y Lucas tampoco. ¿Cómo diría Lucas tampoco? And neither is Lucas. Mira, ahora yo les hago una pregunta. Si Amanda no es francesa y Lucas tampoco, ¿cómo podría decir esto de una forma más avanzada? Diría que neither Amanda. Neither Amanda, ¿qué más? Nor Lucas is French. Aprende. Es francés. ¿Te das cuenta? Y se pone el is. ¿Por qué? Porque me toma como base el último sujeto. ¿Cómo sería este? Dice que John no quiere helado y los niños tampoco. Quiere decir que ni John ni los niños quieren helado. Sería neither John nor the children. Entonces aquí sería, ¿qué cosa? Want cream. ¿Entienden, muchachos? ¿Sí? A ver, ustedes solitos. ¿Cómo sería de que David no vive en Londres y yo tampoco? ¿Cómo sería eso? Neither David Neither David, Moray nor I. ¿Qué más? Lib Live en in London. ¿Vieron, chicos? Así de simple. Profe, ¿por qué no puede ser me? Porque tú eres sujeto. Tú eres sujeto. Si no eres sujeto, allí sería me. Vamos con el siguiente. Dice que ella no tiene un trabajo en este momento. ¿Cómo diría? Y yo tampoco. ¿Cómo sería? Neither. Neither do I. Ahora, si tú me preguntas, Carlos, esto está fácil. Yo puedo rever la lección y lo aprendo. Pero esta es la parte que ustedes pueden agregar a sus ensayos, a sus essays. Esta es la parte que pueden agregarle. Te va a dar muchos puntos porque te das cuenta que para poder utilizar esto, primero tienes que saber el también y el tampoco. Y aparte de eso, tienes que saber que el verbo se pone o se conjuga con respecto al último sujeto. O sea que hay un trabajo complejo. Ahora, si tú me preguntas, Carlos, al momento de hablar cuál se usa, yo toda la vida te voy a decir que se usa este. Esto es más que todo para formalidad, pero no significa que no lo pueda hablar. No significa que no lo pueda hablar. Vale, chicos, les voy a compartir este PDF también. Les he puesto sus respuestitas al final también, como para que puedan ustedes revisar luego de la lección. Denme un segundo, ahí se los comparto en su WhatsApp, en el grupito que tenemos. Se los comparto. Listo. Ahora, ¿tienen ustedes? A ver, un segundo. A ver, ¿no me permite subirlo? ¿En serio? A ver, un segundo porque no me permite subirlo. Listo. Ya pude subirlo, muchachos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta sobre algún tema anterior? Veo que algunos, no creo que fuiste tú, Gaby, quien me mandó las oraciones con las estructuras avanzadas, ¿cierto? Sí. Muy bien, la verdad, felicitarte, estaban muy bien aplicadas. Y de esa forma, si tú la agregas en tu ensayo, vas a obtener muchos puntos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta sobre algún tema de repente en específico que quisieran repasar en este momento? Recuerden que son dos, así que los puedo apoyar de forma más personalizada.
Yo quería saber respecto al justamente a los ensayos, si nos podría dejar para poder hacerle que usted nos dé feedback. Ah, vale, si gustan, les dejo ahora. A ver, les voy a dejar un ensayo. A ver, un segundito. Les voy a compartir un ensayo. Aquí está. A ver, un Cambridge Essay. A ver, vamos a buscar uno. Ok. Se los voy a mandar por su grupo de WhatsApp. Está. Ahí les acabo de dejar uno. ¿Desean que lo trabajemos juntos o les doy un tiempo, ustedes los hacen y les voy corrigiendo? ¿Cómo les gustaría trabajar? Tal vez primero juntos y ya luego solos. ¿Vale? Primero tenemos que tener a la mano, ¿qué cosa? Nuestro template, ¿vale? Vamos a buscar nuestro template, que yo ya me lo sé. ¿Ustedes se lo aprendieron? ¿Sí? Yo El me sé el Grammarly. primer. A ver, aquí está. A ver, les voy a compartir igual esta imagen en su grupo de WhatsApp para que siempre la tengan ahí presente. Ahí se las estoy dejando. ¿Vale? Voy a abrir un whiteboard. Y vamos a empezar a hacer este ensayo. Un segundo. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Miren. Ahí está. A ver, voy a compartir pantallita. Vamos a hacer un ensayo. Uf. A ver, empezamos. Yo no sé si pueden ustedes ver mi whiteboard. Me confirman. ¿Sí? Yes. Perfecto. Voy a tener a la mano mis estructuras, como esta estructura que tengo aquí. También voy a tener a la mano otra estructura como la que tengo por acá. Estas dos de aquí. A ver, acá hay una estructura. Acá hay una estructura. Acá está. Igual este documento se los voy a compartir. Bien, aquí está. Acá hay una estructura. Aquí también les voy a compartir otra estructura por aquí. Ya está. Ahí les estoy dejando tres estructuras. O sea, si tú te dominas esas estructuras, excelente. ¿Ok? Vale, chicos, préstenme mucha atención. Voy a copiar la actividad. ¿Dónde está la actividad? Aquí está. Y listo. Esto es lo que nos piden. Préstenme mucha atención. Yo voy a ir tomando sus ideas como para que ustedes vean cómo ir creando. Lo primero que tienen que hacer y lo que siempre recomiendo antes de empezar un ensayo es primero leer y analizar. Por ejemplo, puntos claves es de que yo tengo que responder entre 140 a 190. No me escribas más de 200 palabras porque el examiner o quien revisa va a decir, oye, este no ha tenido, no me entendió la tarea o me está metiendo floro. No te excedas. Ahora, si escribes poco, también dice, uy, le falta vocabulario. Entonces, yo siempre te pido que me utilices las 190, 200, 180, 170. Siempre tratando de demostrar que tienes un dominio del inglés. Listo, eso es lo primero. Luego leo el enunciado, digo, oye, en tu clase se está hablando acerca de quién, del medio ambiente. Yo digo, uy, medio ambiente, más o menos que conozco temas. Now your English teacher has asked you to write an essay. Como es una tarea, obviamente la voy a tener que hacer formal. Ya está. Escribe un ensayo utilizando todas las notas y da razones de tu punto de vista, o sea, como un ensayo cualquiera. La pregunta es, every country in the world has problems with pollution and damage to the environment. Do you think these problems can be solved? Ya tengo mi pregunta. Y acá tengo transports, rivers and sea. Y acá tengo un tema de mi propia idea. Yo les digo que solamente hay que tomar dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí literalmente me dice toma todas las notas. Quiere decir que yo voy a tener que agregar una sola idea. ¿Ok? A veces te dicen dos, a veces te dicen todas. Entonces tienes que leer eso. Voy a buscar otro ejemplo donde me pidan dos para que ustedes vean la comparación. ¿Vale? A ver, un segundito. Por ejemplo, tun, 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 tun. A ver, acá dice all. A ver, ahí les mando, chicos. Un momentito.
acá está. Acá encontré otro. Ok. Por ejemplo, muchachos, miren. En este de aquí, miren aquí. En este que se encuentra acá, si te das cuenta, no te condicionan a que me pongas todas las ideas. ¿Ok? No te condicionan a que me pongas. Ah, pero acá dice, writing an essay using all the notes. Ahora, ¿cómo lo interpretan algunos? Que sí o sí me hablan de estados. Ahora, si tú quieres, le agregas, porque acá dice tu propia idea. Si tú quieres, le agregas. Y si no, simplemente háblame de estas dos. Yo lo que te pido es que tome las dos. Solamente toma las dos y expláyate. La última es opcional. Si tú quieres, por ejemplo, yo puedo poner la idea X y reemplazo la número 2 por la idea X. Tomaría la 1 y la 3. Pero siempre tómame dos. ¿Estamos de acuerdo, Gaby y Daido? ¿Sí? Yes. Tómame dos. Si tú usas la tercera, elimíname la 2 o me eliminas la 1, pero tómame dos, ¿vale? A ver, vamos a eliminar este entonces. Ya está. Voy a borrar. Perfecto. Ahora, yo luego. ¿Pero no estarías omitiendo uno de lo que te está pidiendo? No, porque acá te dicen todas las ideas que están aquí. Entonces, write about, idea 1, idea 2, y acá te pide tu propia idea. Como te Pero digo. si elimino el 2, ya no me descontaría puntos así. No, no, no te descuentan puntos. ¿Por qué? Porque como mínimo tú tienes que hablar de dos ideas. No te cuestionan a que hagas las tres ideas. Si tú quieres, las puedes hacer, pero tienes que agarrarme dos ideas. Ahora, tú puedes cambiar. Si pongo la idea X, borro la 1, pero tengo que hacer la 2 y la 3. ¿Entiendes? Si tomo la, borro la 2, tengo que hacer la 1 y la 3, pero siempre dos. No me hagas de 1. Si me haces de 1, ya fuiste. Si me haces de 3, también estaría bien, pero tienes que tener cuidado porque te vas a exceder del número de palabras. O puede que te falte vocabulario, puede que te enredes, por eso son siempre, son dos. Cuando termine la lección, le voy a buscar esa información donde solamente voy a hablar de dos para que se sientan más seguros, ¿ok? ¿Vale? Le voy a buscar la parte en el examen de Cambridge donde dice, háblame de dos ideas, ¿ok? Vale. Ahora, yo una vez tengo esto, me voy a tomar al menos unos 5 minutos. Tómate 5 minutos para planear. No arranques escribiendo a lo loco. Entonces yo voy a planear 5 minutos. Voy a agarrar estas dos ideas, ¿ok? Por ejemplo, me dice así. Cada país en el mundo tiene problemas con la contaminación y el daño al medio ambiente. ¿Crees que estos problemas pueden ser solucionados? Mi pregunta es directa, la respondo. Chicos, ¿ustedes creen que estos problemas pueden ser solucionados? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Si tú me dices que sí, está bien. Si tú me dices que no, está bien. A ellos no les importa realmente si tu idea es, por ejemplo, yo puedo decir que matar a los gatos es bueno. Si yo he escrito bien ese texto de que matar a los gatos es bueno, Cambridge no le importa mi contenido, o sea, si lo que digo es ético o no. Lo que le importa es que yo escriba correctamente, que respete los signos de puntuación. ¿Ok? Ahora, yo obviamente digo que está mal matar a los gatos. Y ellos tampoco les importa. Lo que ellos quieren es que yo demuestre que puedo defender mi punto en inglés correctamente. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, por ejemplo, Gabriela dice lo siguiente. Sí, Carlos, yo pienso que estos problemas pueden ser solucionados si es que comenzamos a traer medidas de seguridad. Pero de repente David dice, no, ya es imposible. Ya no se puede hacer nada porque la gente no aprende. Te das cuenta que ambas estarían, ambos puntos de vista son distintos, pero ambos están bien. Hasta aquí, ¿puedo continuar un poco más? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo primero que vas a hacer es responderme la pregunta. Me respondes con sí. Yo en este caso pienso de que sí se puede. Entonces, voy a borrar. Voy a borrar el no. Y lo que yo hago, chicos, es, por ejemplo, yo siempre planeo con viñetitas, ¿no? Dice, cada país. Tiene problemas con la contaminación y yo creo que esto sí puede ser solucionado siempre y cuando la gente cambie sus hábitos. Ya está, ya está. Ahora, ¿qué problemas existen? Yo voy a buscar un problema con el medio de transporte. Por ejemplo, cuando hablan de medio de transporte, lo que yo imagino, ¿qué cosa es? Es el humo. ¿Qué más veo?
El tráfico. ¿Qué más veo? ¿Qué más veo, chicos? De repente el estrés, el medio ambiente. ¿Ok? Y veo que esto genera qué cosa. Genera pollution. Esto me genera pollution. Cuando hablo de rivers en sí, yo automáticamente pienso en la muerte de animales. Veo también en la contaminación de las aguas. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque si no hay agua, no hay vida. Mira, me demoré 5 minutos, chicos. No me demoré 5 minutos, ya lo hice. Y al menos tengo ideas. ¿Por qué? Porque yo quiero que trabajes con esto nada más. Con lo primero que se te ocurra, trabaja. Trabaja con lo primero que se te ocurra. ¿Por qué? Porque si tú estás empezando a escribir y luego se te ocurre otra idea, tú lo vas a querer agregar. Y cuando lo vas a agregar, ya vas a perder tiempo, vas a querer borrar, vas a querer empezar de cero. Entonces, primero, planea bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Están siguiendo esos tips que les estoy dando? Sí. Genial. Ahora, vamos a tomar una decisión. ¿Con cuál me voy? Yo en este caso voy a escoger la primera. ¿Ok? Me gusta mucho la primera estructura, pero la voy a combinar. Entonces, yo arranco directamente con un there is unquestionably an urgent need for, mira, dice que hay una realmente una necesidad urgente. ¿Por quién? ¿Para quién es eso? For, maybe for the government. For governments, ¿qué cosa? Tú protect, ¿qué cosa, chicos? Protect Environment. the environment. Environment. Ya, mira, ¿cuántas palabras llevo hoy? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya voy 10. Quiere decir que me faltan 180. Dime, Daido. No sé si entendí bien otra vez, pero después de cada preposición el verbo va con ING. Protecting no sería. Ok. Tienes toda la razón, pero esta preposición de aquí es la preposición to que te indica propósito. I'm sorry. Te indica propósito. ¿Vale? Y el verbo va en su forma base, se la conoce como infinito. Por ejemplo, si tú me pones I want to, tú sabes que el to es una preposición. Entonces, ¿por qué me Sí, pones I en ese want to caso play? sí. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, no. Si fuera for, allí sería protecting. Protecting, porque esa regla de las preposiciones, si un verbo no cumple con el to, eso no se cumple con el to. Ah, ya, ¿Vale? con no se confía. No se cumple con el to. Ahora, vamos a que dice, hay una necesidad incuestionable para los gobiernos de qué, de proteger el medio ambiente. Lo que más pongo, but, le agrego siempre un but, ¿ok? But, ahora, mira lo que he puesto aquí, yo siempre voy a poner but, is it better or this one? That is a tough question facing our class de repente. Entonces, chicos, aquí como que no tendría mucho sentido poner, ¿será mejor esto? ¿O será mejor lo otro? Porque aquí no me piden que compare. Aquí lo que me están diciendo es lo siguiente. Oye, cada país tiene problemas con la contaminación y dañan el medio ambiente. ¿Qué creen o crees tú que estos problemas puedan ser desarrollados? Entonces, puedo poner la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, Gaby, ¿qué pondrías? But, dice, hay una necesidad urgente por el gobierno, por los gobiernos de proteger el medio ambiente. A ver, ¿qué más pondría? ¿Alguna idea? ¿Algo se les ocurre? Las ideas tienen que fluirles súper rápido. ¿No se les ocurre nada? En la intro no nos podemos apoyar el título y como parafrasear algo así escucha. También se puede. Dice, hay una necesidad urgente por los gobiernos para proteger el medio ambiente. Ahora, ¿qué más? ¿Aquí qué puedo poner? Con el medio ambiente. Miren el título. Cada país en el mundo tiene problemas con la contaminación y el daño del medio ambiente. Acá podemos decir, It is well known that, ¿se acuerdan? It is well known that, sabe muy bien que el mundo, el world, problems with pollution. Ahora, tú me acabas de decir una técnica de trabajar con el título.
Parafraseando, le dice, se sabe muy bien que el mundo tiene problemas con la contaminación. ¿Qué más? And damage to the environment. Ya, ahora vamos a copiar hasta la pregunta. Yo la voy a cambiar por how can we tackle this situation? This problem. ¿Qué significa tackle? Tackle es como que, cómo lidiar, cómo abordar este problema. ¿Cómo podemos abordar este problema? Ahora, miren aquí. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Dice, se sabe muy bien que el mundo tiene problemas con la contaminación y el daño al medio ambiente. Yo podría decir lo siguiente. Les voy a compartir dos verbos. El verbo pose. El verbo pose significa pose a risk. Pose a challenge. Pose a threat. Y acá siempre se usa el tú. El tú es opcional aquí. Mira, mira. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el COVID-19 pose a threat to people. ¿Qué es lo que dice allí? Dice aquí, oye, el COVID-19 supuso una amenaza para la humanidad o para las personas. ¿Se entiende? Entonces yo voy a cambiar y dice, it is well known that pollution, le borro, poses a threat. Más. ¿Para quién supone una amenaza la contaminación? Two different ecosystems. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende? Mira lo que digo. Oye, hay una necesidad urgente, incuestionable para los gobiernos de proteger el medio ambiente. Y se sabe bien que la contaminación supone una amenaza para los diferentes ecosistemas. ¿Cómo podemos lidiar con esta situación? ¿Vieron, chicos? ¿Sí? ¿Vieron cómo traté de parafrasear el título? ¿Sí? Ahora, yo arranco con el primero. El de aquí. El first, secondly. Voy a copiar estas ideas, ¿ok? Voy a copiar con el firstly. Secondly. El last but not least. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Pueden interrumpirme de ser necesario. ¿No? ¿Todo bien? Teacher, Dime. antes escribiste eres well not that wall. Cuando ya va el that, ya no se pone el da ya, o sea, el da. No comprendo. Cuando ya se pone el that, ya no se pone el that. O sea, cuando uno quiere referirse al mundo, pone the world, ¿verdad? Porque es algo único. Y de antes pusiste eres well not that wall. O sea, mi pregunta era si es que ya estás poniendo el that, ya se elimina el da. Yo puse, eres well, a ver, eres well known that, eres well known that, the world, Word. ¿sí? No, pusiste sin la da, sin da. Ah, no, no, puede que se me haya pasado de repente por estar escribiendo rápido. Yo Ay, diría que sí, eres well me known preocupé. that our world. Aquí yo pondría el the world porque solamente existe el mundo, ¿vale? Pero that a veces no significa como que, a ver, eres bien conocido que, ah, sí, tendría que ir el da, ¿verdad? Claro, oh, ok, eres well El known that. mundo. No, es que, por ejemplo, este that puede ser omitido. Este that puede ser omitido. Es como cuando tú me utilices el I say that you, bla, bla, bla. Ese that puede ser omitido. Se puede omitir y digo, I said you are intelligent. Si quiero, digo, I said that. ¿Se entiende? Sí, teacher, pero el word siempre va con el da, ¿no? Ajá, porque es algo único, por lo que escucho. Exactamente, exactamente. Está Continuemos. bien. Sí. O puedo responder tu pregunta o puedes darme más ejemplos y yo te digo, no, no, está mal. O qué es lo que quieres saber. Coméntame, no te quedes con la duda. Recuerda que la pregunta más tonta es la que no se dice. No, o sea, yo pensaba que cuando tú ponías el dat, ya se podía omitir el da. No, eso no tiene nada que ver. Tú omites el Ajá, es que dat. así lo habías escrito, por eso confundí un poco, pero veo que Ah, sí te vale. pasó No, no te esa parte. preocupes. El dat no, no tiene nada que ver. Tú omites el dat cuando se habla de ideas generales.
Cuando tú me hablas de ideas generales, como por ejemplo, yo quiero decir, oye, ¿sabes qué? La gente es mala. Yo no estoy siendo específico, me refiero a que toda la gente en el mundo mundial es mala. Entonces digo, people are mean. Yo no digo the people are mean. ¿Por qué? Porque es una idea general. ¿Se entiende? Por ejemplo, Gaby, ¿cómo dirías el amor es bueno? ¿Tú dirías the love is good o love is good? Love is good. ¿Por qué? Porque es una idea general. Entonces aquí también digo, oye, se sabe que la contaminación, ¿yo me refiero a una contaminación específica o me refiero a una contaminación general? Me refiero a la contaminación en general. Por esa razón yo no pongo the pollution, por ejemplo, chicos. Yo no digo la contaminación. Cuando tú le borras el da, también el da, perdón, también se entiende como la contaminación. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntitas, dudas? ¿No? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, mira, ya terminé mi introducción y voy a ver cuántas palabras tengo. Ya, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mira, ya hay 30. Ya voy 30 y acabo de agregar mi párrafo final, ¿no? Para resumir, tomando en consideración todas las posiciones de arriba, llego a la conclusión que ¿cuál es la pregunta? Si podemos solucionar that acá dice that we can save our planet if we implement measures in order to protect the environment. Listo. However, if we don't raise conscious or raise awareness about this, we will regret. Punto, mira, ya terminé mi esto, mira, digo, y esto yo lo tengo escrito, ¿no? Para terminar, tomando en consideración todos los puntos mencionados en la parte de arriba, llego a la conclusión de que nosotros podemos salvar nuestro planeta si implementamos medidas con la finalidad de proteger al medio ambiente. Sin embargo, si no creamos conciencia sobre esto, nos lamentaremos más adelante. Pero chicos, ¿y cuántas palabras voy aquí? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 9, 20, 31, 32, 35, 36, 37, 18, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 18, 9, 40, 41, 42, 44, 45. ¿Por qué 45? Porque acaba de ser do not. Ya tengo 45, chicos. 45 más 30, 75. Ya, voy por la mitad. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que acabo de escribir? Esto de aquí yo se los mandé la vez anterior. Aquí está. Taking into account all the positions. Ahí está igualito. Y por eso les dije, chicos, tienen que decidir de una vez. Yo puedo incluso responder porque ya tengo mi reunión. Yo no necesito leer nada para ya tener mi opinión. Mi opinión lo tengo incluso antes de escribir. Ustedes pueden pensar que sí se puede y que no se puede y saben por qué. Y justo apliqué esto. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Y me parece un poco diferente que de frente vayas a la conclusión, pero sí está bien. ¿Te das cuenta? Porque no depende de esto, porque yo ya voy a escribir esto, yo tengo mi idea, yo tengo mi idea ya hecha antes de leer algo. Yo para mí sé que sí se puede, si es que la gente cambia, y si no, vamos a morir. Yo no necesito escuchar más opciones. Ahora, recién A aquí voy pesar a... que hayas puesto tomando en cuenta todas las posiciones, o sea, pero no sabemos qué posiciones has tomado. Es que el objetivo de un ensayo es dar qué cosa, explicarles a otras personas una respuesta para la pregunta y al final le darles tu punto de vista. Tu punto de vista no depende de esto. O sea, tú ya, por ejemplo, yo te digo, ¿qué es mejor, Daido, comprarse un carro o una casa? ¿Para ti qué es mejor? Casa. Una casa. ¿Y por qué comprarse una casa? Porque es esa para ti la mejor. Porque dura para toda la vida, ¿cierto? Incrementa Ya, todo lo tú que ya me has dado tus conclusiones. Mira, tú
ya me has dado tus conclusiones y ni siquiera me has dicho por qué sería mejor un carro, no me has dicho por qué sería mejor una casa, simplemente ya tienes tu conclusión hecha. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo partir así, si es que quiero. ¿Te diste cuenta o no? Sí, teacher, sí, lo recién Y entendí. esto funciona siempre y cuando tú tengas este patrón, ¿no? Obviamente, lo recomendable es que no empieces así. Yo empiezo así porque yo sospecho que ustedes van a tomar el examen en computadora. Si tú lo tomas en papel, hoy es imposible que me hagas esto. Vas a tener que esperar a escribir esto para recién poner esto. Si no, arrancas con el Firstly. ¿Y el Firstly cómo voy a arrancar, chicos? Por ejemplo, la primera, transport. La primera voy a hablar de transport. Y en la segunda voy a hablar de quién. De rivers. Sí, ya está. Yo dije que era el humo, el tráfico, el estrés y la combinación. Dijo que el transporte. Ok, el transporte could be. Consider a qué cosa podría ser considerado. The most dangerous. The most dangerous source of pollution. Basically because cars are not eco-friendly. Ya está, no, ellos no son ecoamigables. Y de ahí agrego mi vieja confesión, ¿no? Therefore, el government should implement measures so as to prevent. So it's prevent cities from contamination. Punto, ya está. Secondly, rivers and seas. A ver, ¿qué es lo que he puesto, profe? He puesto lo siguiente, ¿no? O sea, lo he puesto en palabras sencillas. Digo, en primer lugar, el transporte podría ser considerado la fuente más peligrosa de contaminación, básicamente porque los carros no son ecoamigables o amigables con el medio ambiente. Y por lo tanto, es obvio de que el gobierno debería implementar medidas con la finalidad de evitar que las ciudades o evitar la contaminación de las ciudades. ¿Han visto, chicos? Sí. Ahora, de los rivers, y sí, ¿qué puedo decir? ¿Qué puse acá? Muerte de los animales, contaminación de las aguas, y si no hay agua, hay vida. Entonces, podría decir que los rivers and seas are of paramount importance. Digo que los ríos y mares son de suma importancia. ¿Ok? Son de suma importancia. Yo no voy a decir on basically, voy a cambiarle, ¿no? Probably because. No, le voy a poner su basically because. De nuevo. Luego lo voy a modificar. Basically because. ¿Ok? There is. O there are. ¿Qué cosa hay? ¿Por qué creen ustedes que las aguas y ríos son importantes? ¿Qué puse arriba? They are, ¿qué cosa? They are key for, ¿por qué son vitales? They are vital. ¿Son vitales para quién? Por For el environment. Eso. Life. human being. For human being. ¿Qué más? Human Human beings, ¿ok? ¿Por qué? Quiero que me digan por qué. because we depend on water. Ajá, muy bien, por el ser humano. Entonces, mira, te estoy diciendo de que ellos, o sea, ellos, they are vital for human being. Y también, ¿ustedes creen que el agua es vital solamente para los seres humanos o también para los animales? Animales. Ah, entonces diría, they are not only vital for human being, but also animals. ¿Vieron, chicos? ¿Vieron, chicos? For this reason. Ahorita vamos a modificarlo. Por esta razón, we need to. ¿Qué cosa? We need to what? ¿Qué necesitamos hacer? For this reason, we need to what? We need to what, guys? We need to. We need to what?
Protect. Protect. Protect, ¿qué cosa, chicos? We need to teach, maybe we need to teach kids how to save water. Ya está, mira. Miren, no nos olvidemos de la pregunta que es, ¿crees que se pueda solucionar? Cada país tiene problemas de soluciones, quiere que dé razones, ahí está, ahí estoy haciendo, estoy dando mis razones. Ahora me voy con el Add But Not Least. Ahora tú dices, profe, ¿ahora qué hago en el Add But Not Least? Puedo tomar una de las dos ideas, ¿vale? En este caso puedo decir que último, pero no menos importante, ¿qué más podrían decir, chicos? Creo que ya llegué a las 180 palabras, vamos a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70. Ya mira, 70 más 75, 145, más las 30 de arriba, 175. Mira, ni siquiera necesito de mi tercer párrafo para seguir avanzando con el ensayo. ¿Vieron? Entonces, no es difícil, sí o no, pero que es importante conocer vocabulario. ¿Y qué me ayudó mucho? Conocer la estructura. Aquí me ayudó bastante la primera línea, me ayudó la introducción, me ayudó bastante esto. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí? Yo no sé, lo puedo dejar solo con la primera y la segunda, nada más. No, 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 no. Claramente la estructura de Cambridge me da lo siguiente. Me pide una intro, me Ajá, pide una intro, idea primera, uno. segunda y conclusión. Una y la tercera, y por último las conclusiones. Esto forma parte de la estructura. Así como te dije, agárrame dos ideas, aquí también tienes que usarme tres párrafos. Puedes escribir un párrafo pequeñito, pero trata de escribirlo. Y Ay, ay, siempre, ay. siempre tienes que hacer que tus párrafos terminen en punto para que se cuente como un párrafo, otro párrafo, y es por eso que yo estoy utilizando, acá me faltó punto, ¿ves? Estoy utilizando los puntos para determinar. Eso forma parte del orden, forma parte de la estructura. ¿Vieron, chicos? Pueden que los párrafos sean pequeños. Ahora, mira, vamos a agregar el último. Último, pero no es importante. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría decir? Último, pero no es importante. Eres also important to consider. It is also important. ¿Qué cosa? ¿Tú consideras qué cosa? Pollution, it could be. Ok, acá mira, voy a mirar la tercera. Last but not least, mira acá dice: Waste production, endangered animals. Should be mentioned. Last but not least, pueden agregarle incluso siquiera un algo más, ¿no? Último, pero no es importante. También es importante considerar: es importante considerar that. That human being are responsible for this situation. But we have time. Ahorita vamos a cambiar porque ahorita el ensayo está mal, chicos. But we have time to fix the problem. Y ya terminé mi ensayo, muchachos. ¿Vieron? Miren, lo voy a leer y ustedes van a ver que se entiende. Mira, dice, oye, hay una urgente necesidad para los gobiernos de proteger el medio ambiente y se sabe muy bien que la contaminación supone una amenaza para los diferentes ecosistemas. ¿Cómo podemos lidiar con este problema? En primer lugar, el transporte podría ser considerado el fuente más peligroso de contaminación, básicamente porque los carros no son ecoamigables y por tal razón los gobiernos deberían implementar medidas con la finalidad de evitar la contaminación en las ciudades. En segundo lugar, los ríos y mares son de suma importancia porque ellos son vitales no únicamente para el ser humano, sino también para los animales. Por esta razón, necesitamos enseñar a los niños cómo ahorrar el agua. Último, pero no menos importante, último, pero no menos importante, es importante considerar que los seres humanos somos responsables por esta situación, pero tenemos tiempo de solucionar este problema. Para concluir, tomando en consideración todos los puntos de arriba mencionados, llego a la conclusión de que nosotros podemos salvar el planeta si implementamos medidas para proteger el medio ambiente. Sin embargo, si no creamos conciencia sobre esto, nos lamentaremos. ¿Creen ustedes que este ensayo tiene sentido, sí o no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí, esto es lo que tú tienes que hacer.
Pero para que tú llegues, mira, yo lo hubiese hecho esto más rápido si lo hubiese hecho solo. Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? Que tú necesitas es que tú sabes que para que yo haga este ensayo, porque tú puedes pensar, oye, al profe le salió muy rápido el ensayo, a mí me toma más tiempo. ¿Han pensado eso o no? Sí. ¿Yo cuántos ensayos he tenido que escribir para que yo automáticamente cuando me toca el medio ambiente, yo me fui con el post? Automáticamente me fui con el post. Yo he tenido que escribir varios ensayos. Ahora, yo les mando, chicos, ahí tienen varios ensayos para que hagan. Mándenme, yo les voy a ir corrigiendo. Tienes que practicar tú con varios, o sea, tú tienes que ponerte a escribir varios ensayos. Es la única forma, o sea, no vas a aprender si es que tú no practicas. ¿Okay? Ahora, yo lo que hago es que esto lo hago así, esto es como mi borrador, yo lo hago así súper rápido, pa, 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 y luego recién me pongo a corregir palabras, me pongo a cambiar frases un poquito más complejas, estructuras más complejas. Por ejemplo, yo en mi primer título de Research Engineering for Environment is when on that pollution plays a threat to the ecosystem, hago, lo dejo. Para mí esto ya está perfecto, no cambio nada. Vamos con el Ahí, siguiente. en ese caso, deal with, ese es un phrase al ver y puede ir en un ensayo, deal with, como lidiar. Deal with es lidiar con algo. Deal Y with. ese es formal también, teacher, el deal with. No, deal with, yo usaría el cope with. Si también buscas cope with, te sale lidiar. Cope with es más formal que deal with. ¿Cuál iría en un ensayo? Cop with. Yo utilizaría, por ejemplo, address. Busca el significado de address. Busca el significado de address. Sí. Fíjate qué te sale. También te sale, ¿cierto? Que es lidiar. Sí. Pero address, sí, yo no se interpreta como lidiar, sino como abordar. Igualito que taco. Este address es como taco. Y siempre vas a tener que ponerme una pregunta, ¿por qué? Porque de acuerdo a Cambridge, el primer párrafo es para captar es para captar la Atención. atención del lector. Entonces, mira, si un lector me dice, oye, yo leo, hay una necesidad urgente por gobiernos de proteger el medio ambiente y se sabe que la contaminación supone una amenaza para los diferentes ecosistemas. ¿Cómo puedo lidiar con este problema? Ya me captó la atención y te das cuenta que ni siquiera tuve que necesitar un título para llamar la atención. Porque todo depende de un buen gancho. A esto se le conoce como hook. Recién aquí avanzo, ¿vale? Voy a terminar, nos quedan pocos minutos. Voy a ir avanzando aquí, ¿ok? Dice, en primer lugar, firstly, transport could be considered the most dangerous source of pollution, basically because, déjame con este basically because, para cars are not eco-friendly, therefore. ¿Cómo se usaba el therefore? ¿Se acuerdan? Aquí yo le agrego un and therefore, y le pongo una coma. ¿Viste, Gaby? ¿Sí? Yes. And therefore, government. Ahora, el gobierno, no, acá no solamente es un gobierno, le agrego la S. Government should implement. Ahora, chicos, ustedes tienen que saber el verbo implement, lo deben de conocer. Implement measures, implementar medidas. Implementar, ¿qué más? Tenemos implement safety measures, medidas de seguridad. Entonces yo podría decir implement measures. El SOAS tú, chicos, el SOAS tú es una palabra que tienes que dominar. El SOAS tú es lo mismo que el in order to. ¿Y qué significa in order to, muchachos? Para Con la como finalidad de. propósito, ajá. Entonces digo, con la finalidad de prevenir. Tienes que saber cómo se usa el prevent, o sea, el vocabulario es clave. Prevent somebody from something. Por ejemplo, mi mamá evita que yo fume. Digo, my mom prevents me from smoking. ¿Vieron, chicos? Entonces aquí lo que digo es que prevenir, tomar medidas para que, para prevenir la contaminación de las ciudades. ¿Vieron? Prevent city from contamination. Y ya lo dejo ahí, o sea, no pierdo tiempo, me salto. Secondary rivers, acá tienes que saber el of paramount importance. Y acá repito, basically because. Esto me puede jugar en contra, entonces, ¿qué hago? Elimino el basically because y le pongo un since, ya que. En segundo lugar, los ríos y mares son de suma importancia, ya que ellos no son not only, me falta el only acá. Not only vital for human being, but also animals. For this reason. Quiero cambiar este for this reason. ¿Qué podría decir?
¿Otra forma de decirse for this reason? ¿Alguna idea? Digo, by, quizá. ¿Cuál? There by. El thereby. ¿Cómo se usaba el thereby? Por medio de. ¿Por medio de que el agua es vital para los humanos? No tiene sentido. El whereby no se usaba así. Lo puedes dejar. For this reason, we need to. Ahora, aquí, esto yo lo cambiaría. Yo no voy a usar. Te dije que no me tienes que personalizar. Entonces yo digo, we need to Los keep. pronombres dirían teacher, como el we, O sea, o sea, personalizar significa que no te incluyes a ti. okay. Entonces en este caso dice, we, no me digas we. Dice, nosotros necesitamos enseñar a los niños cómo ahorrar agua. Esto yo lo voy a cambiar, no voy a decir nosotros necesitamos. Te diría que es necesario. It is necessary that kids, ¿qué cosa? Are taught how to save water. ¿Vieron? Y esto lo enseñé, ¿cómo se llama? Pasivo. Ese es el pasivo. Y mira, lo mejoré. Último, pero es importante. Es último, pero no menos importante. Es also importante considerar. Entonces, en lugar de important, cambiarlo por crucial. Para darle esa variedad a las palabras. Es crucial considerar que el ser humano es responsable. Human being is responsible for this situation. But we have time. En lugar de decir, but we have time, no. Digo, pero, but, podemos cambiarlo. No me digas, we, dime, pero qué. Pero, ¿qué cosa? But, time is run out. Pero el tiempo se está acabando. ¿Te das cuenta? No me personalices, no te incluyas. La única forma de que tú te incluyas es en el último párrafo. No te incluyas acá. Y recién, ya terminé aquí, salto recién el último, ¿no? Tomando en consideración todas las. Aquí te das cuenta que ya pongo una E. Llego a la conclusión de que nosotros podemos salvar el planeta si implementamos medidas con la finalidad de proteger el medio ambiente. Sin embargo, si no lo aplicamos, nos vamos a lamentar. Y punto. Y listo, chicos, esto es lo que conocemos como un ensayo. Yo la verdad espero que ustedes puedan crear su propio ensayo y me lo puedan mandar o de repente corregirlo en las próximas lecciones. ¿Tienen alguna pregunta para mí? ¿Qué había ido? ¿Quedó claro? ¿O algo no quedó claro? ¿De repente requieren algún material adicional? Coméntenme. Yo solo tengo una consulta en cuanto al examen virtual. Me viene ya contando las palabras, porque no. Exacto, Gaby. El examen virtual te cuenta las palabras en la parte de abajo. Para que tú no te estés estresando en contar las palabras. Si tú lo das a mano, tú vas a tener que contar. Okay, gracias. Teacher, ¿y Entonces, te dan algún papel extra cuando es a mano? cuando te dan a mano, sí, te dan un papel extra, puedes pedir. También te dan lápiz. En computadora también te dan una hoja, Yo pero siento que en computadora sería bien difícil el listening, porque no tomaría notas. el listening en computadora es un arma de doble filo. Puede ser malo porque tienes una hoja para tomar apuntes, o sea, no pasa nada. Y tiene lo mejor que te dan audífonos. En cambio, si tú lo tomas en un salón de clases, puede que te sientes atrás y el equipo lo pongan adelante. No vas a escuchar, puede que lo escuches muy fuerte y eso te aturda. En cambio, cuando lo tomas en computadora, tú regulas primero el audio. Le puedes subir todo el volumen si quieres o lo puedes reducir un poco. Le puedes poner a velocidad por dos, pero no se puede reducir la velocidad, eso sí. ¿Vale? Ok, teacher, y no sé si en esta currícula de clase tenemos, va a haber resolución de examen. ¿O ya lo hicieron o? Sí, tú ingresaste en el lección anteriores, las preguntas que son de exámenes anteriores. Ah, ya. También vamos a Sí. desarrollar exámenes. Creo que hace 3 clases hicimos un examen de Cambridge, 2 exámenes de Cambridge. Creo que estaba Valeria, con las dos Valerias lo hicimos. 2 exámenes hicimos. Voy a avanzar. Trata de chequearlo igual, pero sí hemos hecho. ¿Tienen alguna pregunta para mí antes de que los deje libre, chicos? ¿No? Una pregunta, un poquito por el contexto. Teacher, ¿qué tan difícil es llegar de B2 a C1? De B2 a C1 simplemente es aprender más vocabulario. Por ejemplo, tú dices, I am not sure, o por ejemplo, I am sure, estoy seguro. Un nivel C1 te diría, I have no hesitation. Lo voy a escribir. I have no hesitation.
que significa no me cabe ninguna duda que. Entonces, es lo mismo, solamente que hablarlo de forma más formal, ¿vale? Más Okay. profesional. I have no hesitation in saying that you are the best. No me cabe ninguna duda en decir que eres el mejor. El otro sería, I'm sure you are the best. El nivel C1 con el nivel B2, la única diferencia vendría a ser el vocabulario. Porque cuando tú tienes un nivel B2, se supone que tienes un muy buen nivel gramaticalmente, o sea, de escritura. Y qué más, tu pronunciación debe ser un poco mejor, no te debe de costar tanto. También la diferencia es el tiempo. Una persona que tiene un nivel C1 es aquella persona que realmente ha estado en constante práctica. Una persona que no practica no va a llegar a un nivel C1. Así practique una vez al mes. No se puede. O sea, tienes que practicar todos los días. Todos los días tienes que practicar. ¿Vale? Okay. Igual voy a estar actualizando. Ahorita, bueno, creo que mañana voy a liberar la versión 2 de la plataforma. La versión 2 de la plataforma está muchísimo mejor. Ha cambiado los colores, tiene más ejercicios, tiene más videos, tiene resúmenes, que era lo que me estaban pidiendo algunos, para que no se vean las 3 horas de clase. Un videito de 5 minutos con una explicación de gramática avanzada. He subido también, creo que, déjame ver, creo que 5 ensayos creados por mí paso a paso, que es lo que tienes que hacer. Lo único que quedaría es que lo repase. ¿Ok, chicos? Entonces, ya los dejo libre. ¿Tienen alguna, Gaby, tienes alguna pregunta para mí? ¿No? Una última pregunta. El basically because, si yo lo hablo con amigos, por ejemplo, ¿sueno más formal No, o es? no suenas formal, suenas. Un truco, para que tú suenes nativa, agrega el adverbio a todo. En lugar de decir I play soccer, dime I always play soccer, I never play soccer. Para que me digas and because, dime I probably because, basically because. O sea, los adverbios son lo que le hace a los nativos sonar como nativos. Ah, okay. Ya, Aplícale sí. siempre que puedas. Ya sé. Vale, creo que voy a estar haciendo en vivos, se pueden conectar por medio de Zoom también. Voy a publicar el horario ahora, ¿vale? Y se pueden unir por Zoom, ¿vale? Eso sería todo. Bye bye, take care, chicos, cuídense, los veo en sus próximas lecciones. Bye bye. Bye.